Here, let's see how it goes. Hola chicos, yo soy Kumi de Asian Wave Company y hoy estamos en una entrevista con las chicas del Club de Fans de Millari, Perú. Hola chicas, ¿cómo están? Si se pueden presentar. Me llamo Alessandra y soy la presidenta del Club de Fans. Tengo 18 años y conozco a Millari más o menos desde el 2006. Yo soy Merari, tengo 16 años y me gusta Millari desde 2009. Yo soy Kat, tengo casi 20 en unos días, las conozco ellas desde que eran menores de edad. Y a Millari desde, no sé, 2005, 2006, por ahí. ¿Cuándo iniciaron con este club de fans? ¿Y cuántas más o menos son las que integran? Mi empezó como una stream simple en MySpace, que se inició porque... por el sorteo de Japan Wave, no sorteo de Japan, la encuesta de Japan Wave, encuesta de firma, y también por lo de Noi. En esa época empezaron a juntar bots y todo eso. Entonces vi que había muchos fans, pero no había ningún streaming en esa época. Y lo primero que hice fue buscar en Google streaming, pero y no había nada. Y yo creé para juntar a esos fans y ver si se podía organizar algo con mi alma. Y dijiste, acá en el negocio. Entonces salió el foro y de ahí nos juntamos las tres en una bandera rara. Porque era un foro totalmente fail, éramos ocho, solo hablábamos las tres y dijimos, ok, hay que hacer algo. No, soy tú, agregaste a todo el mundo, bueno, eso sí. Juntamos las tres y comenzamos ya a hablar, ya para armar algo, una opinión, alguna discusión. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son los requisitos que ustedes buscan para que se puedan unir al foro? Realmente no hay requisitos. Si te gusta Millari y quieres participar en las actividades, puedes participar. Es libre. Asistiré o ver a mis amigos. Invitaré. ¿Y cuáles son las metas que tienen que cumplir para que ya no vengan Millari? La meta principal del stream era juntar a fans para que compartan sus experiencias o compartan momentos y hablen sobre de mí y otras cosas que se conocen. Y aparte de eso era para crear una buena imagen del Perú, o sea, dar una imagen de que acá sí hay fans de Millari y estamos creciendo. ¿Y han hecho actividades para que creen que estamos en una? Una reunión. Una reunión. Una reunión. Es parte de nuestros intentos de conseguir. Para las proyecciones. Claro, las proyecciones de... ¿Cómo se llaman? ¿Los enlaces de Japan Wave? Ajá. Las revistas, pues ahí vamos con... con la millacantía y una carta para que firmen por ahí. Claro. Y luego la mandaba. Sí. Florazo, pues terminamos metiendo plata en los bolsillos. Una vez fue un daño porque nos dieron 2 soles al final nada más. Estábamos mendigando plata. Y yo me quedé sin pasaje porque le di todo lo que tenía en la mochila. Esta podría ser una de las cosas locas que me hizo por el mundo. Escuchase, fatal. ¿Qué otra cosa? El día de la proyección. El día de la proyección, Dios. No, pero cuando estaba la proyección viene ahí. Fin del mundo. En mi casa. O sea, en un hueco de la Molina, pero... sí. En el cerro, así. Sí. En un hueco, literal, teníamos que recoger gente de los lugares, teníamos que ir contigo, caminar, comprar cosas, teníamos que forrar una cosa para... Tuvimos que... cogimos la sábana, lo pusimos como que en la mampara, la pegamos con limpiatipos y ya eso. Porque no... sí. Y, escucha, y como no teníamos proyector, le pedía... un señor de 50 años que vive por mi casa, que es chévere, y dijo, ya, bacán, pero no pensé que iba a ir. Y después, en la proyección era como que ya, adelante estaban las cinco personas, y en el siguiente atrás estaba toda la familia, de acá, familia. Con tu vecino y su tío. El vecino, la esposa, la hija, la abuela, la tía. La proyección familiar. Sí, pero ahora van a ir al concierto. Y ya que está en el concierto, ¿qué es lo que sienten el saber que va a venir Millari al Perú? Que va a poder verlo. Yo creo que la verdad es que no lo he hecho todavía, o sea, es medio increíble todavía. Creo que no lo voy a poder ir hasta una semana antes cuando llegue. Pero sí, o sea, claro, es que siempre estaba como que la posibilidad porque mi Millari fue el primero en venir a América, no hubiese venido, ¿no? Esto más claro que es más complicado que venga. Pero igual es algo un poco raro de todo el tiempo. Todos los tours rechazados en familia, o sea, todavía sigue un poco. Ustedes han ido a cualquier familia. ¿Y cómo ha sido? Cuéntenme. Yo fui al de Los Ángeles en 2008 más o menos. Esa vez fue todo un día.
porque para el colmo toda la autopista estaba llena y era tarde. Y cuando llegué ahí estaba toda la gente acumulada al frente y yo que estaba atrás. ¿Te acompañaron? No, pistola. ¿Sole? 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 De cuando fue a Chile la primera vez, me enteré después, entonces dije, no, lloré, dije, vieja, si viene de nuevo me voy. Pues ya está bien, y vino, que si viene. Explotó y al final me terminó acompañando y me saltó por ahí. ¿Sola llegaste sola? Fui con ella, pero me dejó en el sitio a las 10 de la mañana y me dijo, ya bueno, tú ves cómo te regresas, toma. Y a las 2 de la mañana no sabía cómo volver a entrar. Pero fue la gloria. ¿Cuánto te quedaste con él? Sí, todo, pucha, se demoró un siglo porque es una diva, pues, si había un... La cosa por la que se demoró. Una huelga. Y no llegó y estaba todo asado. A los de la banda en McDonald's. Iba bien, y lo toqué. ¿Te encontraste con los de la banda? Sí, menos él. Un daño. Y dijo, bueno, ¿qué importa? Eres chino y esto tocaba Miyagi. ¿Y qué proyecto vas a hacer como club de... Todos como club de fans, no supongo que todo organizado. O sea, obviamente vas a estar por el concierto, porque ya tanto que no están por ir como si fueran regalos o... De repente cuando llegue Miyagi es que no quiere que nos reciban en el concierto y ir. En ese momento del concierto de repente, normalmente justo estamos en la reunión este sábado para poder conversar todas y ver qué ideas tienen, ¿no? Y no, porque hay ideas geniales también. Podemos ver qué se puede hacer para que Miyagi disfrute su concierto en Perú. Bueno, entonces, para terminar la entrevista, quisiera que le invitaran a los chicos que están viendo el reportaje a que vayan al concierto de Miyagi y también que manden saludos para Christian Way. No, no sé. Saca su bandera. Ok. Ahora, manda saludos, señora presidenta. No, ¿cuál es la reunión? ¿Qué? Sí, vayan a la reunión el sábado a las 2:30 en el sótano de Arenales. Y de ahí nos vamos al Parque Castilla. Vayan. Porque vamos a hacer proyectos bonitos y llevaremos vodka. Todos en compañía. Entonces no se pierdan el concierto de Miyagi. Y también vayan a la reunión que van a hacer como club de fans este sábado 6. Va a ser en el sótano de Arenales. En el sótano del centro comercial de Arenales. Entonces esto fue todo. Sigan en Asian Wave, tu mundo y tu música. Bye. I got an MYC from Tokyo to Rokyo with a booming system thing. You know it's time to pack. Get you down in the tank. Rock the funk, hit off the punk. And you guys can't stop the dance. What's my name?